más amiga de la casa. Claro, sí. Sí, sí, ya la conocemos, ganadora de premio destacado 2018, es psicóloga y cofundadora de Zapatina. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Sofía. Maravilla. Muchas gracias. La verdad que el gusto es mío, siempre que estoy acá me siento muy contenta. Qué sobre bien. Todo, aparte, porque mirá el peinado y todo. No lo voy a negar. Sí, claro, siempre tengo que hacer planes después de acá. Claro, porque seguro, quedo. Te ahorras todo, maquillaje, sí. Peluquería. Claro. Claro. ¿Cómo estás? La verdad que bien, con muchas ganas de poder hablar un poco de la salud mental en este momento. Que, ¿y cómo justamente? ¿Cómo está la salud mental sí, en este cómo momento, está la ¿no? salud mental? La verdad es un tema bastante complejo porque a veces se deja un poquito de lado, que entiendo está bien porque estamos con muchos temores de lo que es más biológico, de lo que nos está pasando en el cuerpo, pero bueno, el alma y la mente también son fundamentales para también poder soportar lo que nos pasa en el cuerpo. Así que por eso está bueno sí, que... justamente la comisión que asesora en estos temas al GACH estaban analizando un estudio que están haciendo sobre el impacto en niños y adolescentes a nivel psicológico, porque realmente en todas las franjas etarias, ¿no? Vamos a tener diferentes efectos, pero los niños que y adolescentes que en su naturaleza es estar rodeados con los otros, todo este alejamiento de la educación y de los amigos, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Sí, tal cual. Sin duda que en cada franja etaria es muy distinto y nos afecta distinto. Pero bueno, pero claro, como vos decís, capaz que los adultos estamos más acostumbrados en mantenernos más en burbuja, tenemos menos actividades afuera, vivimos mucho también para los hijos sí, sí. o para los más chicos muchas veces. Entonces podemos los entenderlo más rápido, claro. ¿no? Sin duda que podemos entenderlo más rápido. Igual es importante destacar que los niños pueden entenderlo muy bien y también mismo UNICEF sacó muchas explicaciones de cómo enseñarle a los niños lo que estamos viviendo. Está bueno para los padres esas guías, esas indicaciones, porque todos podemos entenderlo. Y está bueno porque se genera como un poco de incertidumbre, un poco no mucha, en los niños más. Entonces está bueno que le intentemos explicar cómo ellos pueden entender. Que no digamos, bueno, esto no es para vos, porque pasaba un poco, capaz, un poco antes claro. que los padres nos decían era más... Era un tema de adultos. Sí, es un tema de adultos, esto no, esto lo hablamos nosotros, capaz que en realidad... Termina siendo un tema de ellos cuando los afecta directamente de su vida. Claro. Tal cual, o sea, la rutina nos cambió a todos, a los niños muchísimo, como decía Lucía, a los niños capaz que, y a adolescentes sobre todo, que son los que tienen más actividades sociales, más vida en sociedad, que obviamente los adultos también, pero bueno, los niños es todo el día afuera. Claro. Entonces hay que hacerlos... entender de la manera en que entiendan y que puedan comprender y también seguir haciendo las cosas que pueden seguir haciendo. Uh-huh. Claro. Sofía, cuando hablamos de psicología alegre, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad todos los días voy como aprendiendo un poco más a lo que le llamamos psicología alegre. El año pasado cuando estuve por acá, como en mayo, fue la primera vez que traje el concepto de psicología alegre y en realidad para mí es una unión entre las psicologías más tradicionales que se encargaban, en realidad antes la medicina y la salud mental, se encargaban de curar la enfermedad. Yo lo que quiero hacer en realidad es no curar solamente la enfermedad, sino también ver todo lo que tenemos positivo, no solo la persona que está enferma, sino la persona que está sana y quiere ser feliz. Claro. Entonces, no importa si vos estás bien o mal o más o menos, vos tenés la capacidad de ser feliz, entonces busquemos cuáles son tus habilidades y cuáles son las cosas que pueden adaptarte mejor a que logres esa felicidad y ese bienestar. Para mí la psicología alegre es esa unión entre la psicología y la base científica de la psicología más tradicional, un poco también lo que es la psicología positiva, que lo que plantea en realidad justo Martin Seligman, que es el que la trae, el fundador, que es muy reciente también, es que nosotros en nuestra vida podemos desechar todo lo que no es bueno. Pero eso no quiere decir que nuestra vida se transforme en buena por desechar lo malo. Claro. Tenemos que también construir lo positivo, lo bueno. Y ahí sí puede ser una vida feliz. Pero no solo por sacar lo negativo es que nuestra vida se convierte en positiva. Claro. ¿Una vida es una vida feliz o la vida es la vida con momentos felices? Y yo creo que podemos lograr una vida feliz y que eso no quiere decir que no sean momentos de placer. O sea, sostener una vida feliz no quiere decir que no tengamos momentos tristes y difíciles. Claro. En realidad... Sí, hay cosas que escapan a nosotros. Sí, y no solo que escapan, sino que depende cómo nosotros los traducimos y cómo leemos lo que está sucediendo. Porque este momento es un momento en el que a nosotros nos puede... lograr adaptarnos y como dice el ser resiliente, ¿no? Que es esta capacidad de transformar algo negativo, una adversidad en una oportunidad. Y creo que ahí está un poco la clave también de esta felicidad. Darwin, el tan conocido biólogo de la teoría de la evolución, dice que en realidad las
los que sobreviven, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor a los cambios. Y creo que ese concepto es el que hoy tenemos que sostener sobre todo. Intentar adaptarnos, pero no de forma pasiva, sino que en realidad de forma activa, intentar reinventarnos y buscar cuáles son esas habilidades que ya tenemos cada uno y cultivarlas. No es fácil, ¿no? Porque digo, hay que ser conscientes de que es difícil para todos. Sí, sí, es tal cual. Es muy, muy simple decirlo en el discurso. Creo que ante la misma situación no todos actuamos de la misma forma. Y tenemos las mismas posibilidades, Coco, pensá, ¿no? En familias que se quedan para las papás y mamás sin el trabajo o personas adultas que están solas realmente durante muchos meses, ¿no? Sin ver a sus familias. Hay situaciones que son como complejas. Sí, es cierto. Para mí, en realidad, tiene la psicología alegre también es como la suma entre dos elementos que tienen que ver con esto que decían, que es el valor incondicional que todos tenemos como personas, no importa de dónde venimos, hacia dónde vamos, ni qué tenemos, porque lo vemos hoy en día con esta pandemia, que no importa dónde estemos ni lo que tenemos, vamos a pasar por lo mismo. Y por otro lado, es el tema del propósito. Esas dos cosas sumadas son lo que yo busco para que una persona sea feliz y que cada uno sea feliz. Que no quita que hoy nos encontramos en una adversidad y eso nos genera emociones, muchas que pueden clasificarse como negativas, pero que en realidad tenemos que entender que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad no son cosas en realidad malas, son emociones que existen en nuestra mente para protegernos y para decir, bueno, si vas a cruzar la calle y hay 1000 autos, no cruces, sentí miedo, porque en realidad te podés hacer daño. Y eso es lo que quiere hacer el miedo, que nos protejamos para subsistir, para sobrevivir. Entonces creo que a pesar de todas las situaciones más difíciles en las que estemos y que sin duda no es lo mismo hablar desde un lugar de una persona que tiene vivienda con una que no, de una persona que tiene la capacidad de comprarse alcohol en gel con una que no, obviamente no es lo mismo, pero sí. Por eso también creo que al ser seres sociales tenemos nosotros la oportunidad en este propósito ayudar a los demás. Entonces, intentar como ajustar un poco y ayudar a quien capaz que no tiene las mismas oportunidades, pero que el valor, como decía, es el mismo. Vale lo mismo que todos. Entonces, tal vez el que en esta vida tuvo una oportunidad un poco mejor pueda ayudar al que no la tuvo. Creo que va un poco por ahí. También está el que, tengo la impresión, el que se da cuenta, es decir, que a todos le encuentra un problema y en esta situación miró para el costado y decir, hey, no estoy tan mal, hay otras necesidades y también salió a dar una mano, ¿no? Como hay un montón de buenas acciones que nosotros estamos mostrando prácticamente en la semana 2 o 3 veces, de un montón de gente que salió, que se dio cuenta de decir, hey, yo pensé que estaba mal y a todos le encontraba un pero ahora con esta situación, abrí un poco la cabeza y veo que realmente no estoy tan mal. Tal cual, creo que es un poco también lo que nos pasa a los clowns, a los payasos de hospital, que cuando aprendemos o escuchamos lo que está sucediendo ahí, decimos, bueno, mis problemas entonces no son tan importantes. Cuando ves lo que está sucediendo ahora a otras personas que están hospitalizadas, cuando entendés que hay otras familias que están viviendo situaciones más difíciles, no es que tus problemas no son importantes, pero hay otros que entonces tal vez necesitan de nuestra ayuda. A pesar de que estemos pasando por situaciones que no son tan fáciles, hay otros que pueden estar pasando por más difíciles. Y creo que ahí está bueno también que le prestemos atención a las personas que están cerca de nosotros y que escuchemos, porque pasa mucho en los adolescentes y en los niños que no expresan igual que los adultos lo que están viviendo y lo que están sufriendo. Entonces, invitarlos a que nos digan lo que están sufriendo, lo que les está pasando, porque también les está pasando, y muchas veces cuanto más demoran en decirnos, va a afectarles más. Claro. Y no solo en este momento, porque hablábamos un poco justo ahora con Cuca, que pasa que ahora estamos pensando en el ahora, pero está bien pararse en el presente, pero estos algunos trastornos pueden venir en el futuro próximo, ¿no? Cuando esta pandemia termine, y tenemos que también intentar prevenirlo. Sofía, un placer, como siempre. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿cómo está Zapatina? ¿Cómo está la fundación? ¿Cómo están trabajando? Bueno, en realidad ahora estamos adaptándonos también, así reinventándonos, y estamos haciendo zapacartinas, que es un proyecto que tenemos para poder llegar al hospital de otra forma, que es a través de cartas que pueden escribir cualquier persona que está fuera del hospital a una persona que no conoce, que está hospitalizada.
a los niños dibujos y a los adultos mensajes y les llegan anónimos, pero desde el hospital o sanatorio nos apoyan y le ponen nombre, o sea, la persona lo recibe con nombre y apellido, pero se lo escribió alguien de afuera para mejorarse, para sentirse bien. Divino. Y es realmente muy emotivo, muy lindo. Divino. Bueno, un placer tenerte con nosotros y felicitaciones por el trabajo que has hecho. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer. Y pasá por la cocina que Cata tiene algo para vos. Sí. Voy a pasar.